Hello, good evening, everyone. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening, everybody. How are you, people? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fine. Fine? And you? Fine as well. Here, just like trying to start this class with a very positive way. Yeah. Okay, that's cool. Hey, Roxana, you're here. Ahora sí no tiene problema, Roxana. Hello, teacher. Yo creo que ahora no, ojalá que no, porque ayer casi no estuve nada pendiente en la clase. Yeah, true. Sí. Ahora no. Esperemos, esperemos, sí, porque toda vez que le preguntaba, Roxana, el ejercicio se me perdía. No, no, es mentira, es mentira, es mentira. Ya, sí tenía problemas. Ya, me consta que sí tenía. Tenía problemas por lo de las capturas. All there, okay. All right, but esperemos que esta noche sí no tenga ningún problema, okay. I hope this session could be like good for you. So, good evening, everybody. Bien, buenas noches a todos. Básicamente ya es 8 y 1. Hi, Stephanie. 8 con 1. Hi. Vamos a comenzar entonces con la información para esta sesión. And if you remember, we are missing an activity from yesterday. Okay. Yesterday, we just practiced that activity in pairs. Pero faltó la revisión de esa tarea, like de ayer. So that's what we're going to be doing before the main class. Ahora igual tenemos bastante información, más que todo la clase va a ser de práctica, not that much about speaking, but it will be with practice for your side. So we're going to start. Voy a comenzar con la lista de asistencia y luego pues vamos a comenzar con el desarrollo. Milcar Gustavo, no here right. No yet. Okay. Ana Claribel. Hey, ninguna de las Anas se ha conectado. Okay. No here. Ana María. No. Carlos Ernesto. All right. Stephanie Janet. Present. All the time, right? Okay, good. Fátima Alejandra. Presente. Justo tiempo. All right. Good, Fátima. Jonathan Alexander. Present. All right, thank you, Mr. José Ernesto. No here. Carla Benazir. Is it Carla? No, right. Okay. Natalie Vanessa? Presente. Ah, okay. Thank you. Luya Zulema? Presente. Okay, thank you. Okay. Romeo Alexis? No, right. Uy. Está bravo. Right. Roxana Yesenia. Presente. Okay, good. Rosa del Carmen. Presente. Okay, very good. Thank you. Stephanie Adeline. Present. All right, thank you. Let's see, Stephanie Lisette. Ah, yeah, Stephanie Lisette is not here yet. Okay. Let's see. Teresa is no longer coming. Vidal Antonio. No, here, right. Okay. William Alberto. No, neither William. And Joanny Noemi. Present. Okay, good. That's nice. So let's see how many people do I have. I got 10. Wow. 9, basically, solo 9. Wow, you're missing 11. But anyways,
Let's start then. Vamos a comenzar entonces con la información. As I told you, what we're going to be doing like right now is just to check the homework from yesterday. Vamos a comenzar entonces a revisar la actividad que estuvimos haciendo el día de ayer, al final, okay? The one that we couldn't finish. La que no, bueno, terminamos, pienso que sí, la mayoría terminó, o prácticamente todos, pero no se revisó. So that's what we're going to be doing right now. ¿Y cómo la vamos a hacer? Easy. One by one is going to be asking questions and I'm going to select the one that is going to answer. Vamos a ir verbo por verbo. Voy a asignar un verbo a cada uno. Okay? To each one of you. Y así vamos a ir. Okay? I don't know, Roxana, if you did the homework. ¿Usted hizo la tarea? ¿Las preguntas? Yes, teacher. Okay, perfect. Entonces voy a comenzar con usted, Roxana. Okay? Good. What are we going to do like right now? Listen. I want you to... Listen. Roxana, quiero que le haga las dos preguntas con cualquiera de los verbos. Quiero que haga dos preguntas con cualquiera de los verbos a Nubia. Nubia se las va a responder, ya sea positiva o negativa. Va a depender de ella, ¿ok? Okay. Escoja un verbo, okay, las dos preguntas que hizo de ese verbo y se las hace a ella. ¿Ok? Do it. Ok. Nubia, do I drink aloe vera? No, I don't. La segunda, teacher. Does. Sería, does we like sofas new? Give me a second. Repita esa pregunta, por favor. Does we like sofas new? Okay, there is one thing in there. Hay algo ahí. Usted tiene we, eso es plural. Entonces, si recordamos el does, solo lo podemos ocupar para he, she, and it. Para I, you, we, and they, ocupamos do. Ok, entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer, Roxana? En vez de we, coloque he o she. Ok. Does she like sofas new? Ok. Yes, she does. Yes, she does. Are you sure is the answer, Nubia? ¿Está correcta si es la respuesta? Yes, has to say yes. Tiene que mostrar seguridad. Yeah, thank you, Roxana. Yeah, that was good. All right, Nubia. Quiero que escoja usted un verbo. Okay? Un verbo de la, y hacen las dos preguntas. Jonathan, ask the questions to Jonathan. Jonathan is going to answer. Okay, Jonathan. Does he drink coffee? Okay, very good. Yes, he doesn't. Does. Okay, doesn't es cuando es negativo. O es, okay. Yes, he does, o no, he doesn't. Okay? Sí, así. Okay. Very good. Second question, Nubia. Jonathan, do you like hamburgers? Okay, very good. Yes, I do. Okay, very good. Thank you, Nubia. Now, Jonathan, okay. I want you to choose one verb from the list, one verb, and ask the questions to Stephanie Adeline. Do you drink Coca-Cola? Yes, I do. All right.
he does backwards. Read a book. Backwards, Jonathan. Jonathan. Does he? Does. Yeah. Does he read a book? Okay. Does he read a book? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Thank you, Jonathan. Now, Stephanie, I want you to ask those two questions to Alejandra. Fatima, do you sleep all night? Okay, very good. Yes, I do. Okay. Second question. Does she eat pork? Repeat. Does she eat pork? She does. Is that pork, yes. Right? Pork. Pork. P-O-R-K. Pork. Pork means? Yes, she does. Okay, very good. Right? Okay. Okay, very good. Thank you, Stephanie. Now, Fatima, I want you to ask two questions using any verb, utilizando cualquiera de los verbos de la lista de ayer. Quiero que le haga dos preguntas a Stephanie. Janet. Okay. Stephanie, do you eat seafood? No, it doesn't. Okay, repeat the answer. Repite esa pregunta, esa respuesta, por favor. No. Okay. Me perdí ahí otra vez la pregunta. Nah, que la haga otra vez. Do you eat seafood? Do you eat? No, I don't. Does Andres eat onion? ¿Cómo? Does Andres eat onion? No, yes, he does. Okay. Okay, good. I hate onions. Okay, thank you, Fatima. Good, now. Casi no escucho. ¿Ah? Casi no escucho. Really? You don't listen that much? De repente sí escucho fuerte, de repente. That's weird. Está raro, entonces. ¿Y ahora? Pero, sigamos. Okay, okay. Good, now, Janet. I want you to ask two questions from the six verbs that you got from the list to Joanne and Noemi. Okay. All right, there. Joanne? Bien, utilice otro verbo que no sea drink ni eat, okay? Use another one. quiero ver, do you read the book? Okay. Yes, I do. Okay, very good. Okay. Does Carlos write a letter? Perfect. No, he doesn't. Okay, very good. Thank you, Joanne. And thank you, Janet. Now, Joanne, I want you to ask two questions using any of the verb except eat and drink to Natalie. Gracias. Voy a hacer okay. Wait a minute, Joanny.
Ok, hagamos algo. Es que escucho algo como que hay bastante background noise with Natalie. Ok, good. Haga la pregunta y luego Natalie que active el micrófono y responde, ¿ok? Okay. All right. Do she sleep Saturday? Repeat the question. Yes, I. Repeat the question, please. Do you? Uh-huh. Do you sleep Saturday? Ah, okay. Do you sleep on Saturday? Very good. Yes, I do. Okay, very good. Does he study? Does he study? Ah, okay. Yes, he doesn't. Mm. Yeah, it does. Es que no le escuché bien la pregunta, es que no le escuché bien la pregunta. Ok. Yeah, but the answer was yes, he does, remember. Sí, el doesn't, recordemos, es cuando tenemos no al principio. Ok, no, he doesn't, ok, o yes, he does. That's the way how we answer those questions. Thank you, Joanny. Okay, good. Perfect. Now, Natalie, I want you to ask those questions to Ana María. Yeah, Ana María, por venir tarde. No, I'm kidding. Estoy bromeando. Okay, de veras, Natalie. Do you sleep in the afternoon? Okay. Do you sleep in the afternoon? No. I don't know. Give me a second. ¿Cómo es? No, I don't know. No lo sé. No. A ver, otra vez la respuesta. ¿No? No, I don't. Ahí me está contradiciendo su respuesta. Porque me dice do. Ahí si va a decir no, tiene que ser don't. Ah, ya. Perdón. Yes, I do. Ajá. No, I don't. Ajá. Tiene que escoger una de las dos, ¿ok? Recordemos, cuando es no, sí, entonces el auxiliar ya tiene que ir contractado con la forma del not, negativo. Y es don't, ¿ok? Yes, I do, o no, I don't. Exactly, así. Puede ser. Ajá. Porque me había dicho don't y después no, it's, no lo sé. ¿Mm? Ok. Uh-huh. Yeah, good. Second question, Natalie. Does he study in the university? Ah, ok, very good. Siempre para mí la pregunta. Yes. Okay. Does he? Yes. He does he me dijo, ¿verdad? Yes. O does he? Sí. Does he study in the university? Mm-hmm. No. She don't. No, he. I don't. Recuerde. Tercera... O sea, si me está preguntando a mí. No, tercera persona, tercera recuerde. Persona. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo va a responder? She. No, she don't. De hecho, es he. 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 Ajá. ¿Y cuál es la no, forma? He don't. ¿Y cuál es la forma del auxiliar
que va en tercera persona, ¿es do o es das? Ana María. Das. Ajá, ahora en negativo. Haga la respuesta en negativo entonces. No, she. He. Doesn't. He okay. Doesn't. Ok, repítalo otra vez. No. No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. That's the answer. Esa es la respuesta. Muy bien. Very good. Thank you, Natalie. Ay, ya me puso. Me dio calor. Come on, this is just a review from yesterday. Es que vengo acelerada. Sí, sí, sí. Ya veo que sí. Okay, good. Now, Ana María, de las preguntas que usted hizo ayer, escoja un verbo y esas dos preguntas hágaselas a Rosa del Carmen. Ok, ella le va a responder. Vaya. All right. Permítame. Do we study English? Do we study English? No, we don't. No, we don't. Very good. Do they write? Ana María. Perdón. Third person, Ana María. Ajá. Now one question in third person. ¿Cómo? Ahora una pregunta en tercera persona. Ok. Does she sleep bed? On the bed. On the bed, perdón. Okay, very good. Yes, she does. Yes, she does. Okay, very good. All right, thank you, Ana María. Thank you. Okay, good. ¿Sí? Ya pasó la prueba. Rosa del Carmen. Now ask the question to Stephanie. Urrutia, are you there? I'm here. All right. Turn on your camera. I want to see you. There you go. Okay, good. Rosa del Carmen, I want you to ask two questions to Stephanie Urrutia. Do they read the newspaper? All right. Yes, I do. Repeat the question. Do they read the newspaper? No sé, no le alcancé a escuchar muy bien la pregunta. Mm-hmm. Yeah, repeat the question again, please. Do they read the newspaper? Ah, okay. Do they read the newspaper? Do they? Yes. Yes, they do. Okay, very good. Yeah. Yes, they do. Second question, interperson. Does he write in her laptop? Okay, very good. No, he doesn't. Okay, very good. Thank you, Rosa del Carmen. Now, Stephanie, I want you to ask the two questions that you got to William. Are you there? Ah, there you go. Okay, good. To William. Yes. Okay. Do you write the homework last night? Yes, I do. Okay. Okay. Técnicamente la pregunta está bien.
solo le vamos a eliminar algo, porque esa la hace en pasado y por lo tanto la estructura no nos va a dar. Last night. Ah, ok. Last night es una time expression. The homework. Ajá. Ok. All right, continue with the next one. Ok. Ok. Does she drink beer? Okay. Yes, she does. Yes, she does. Okay. and all the girls are like, yeah, you drink beers. I know. You see? Good. Thank you, Stephanie. Now, let's see. Ernesto, are you there? Ernesto. Okay, I think he's not there. And Carlos left. Ya tuvo problemas con el internet. Carlos no aparece. All right. William, I want you to ask those two questions that you got to Roxana. Roxana, are you there? Okay, yo creí que desde hace rato estaba riéndose Roxana y creí que tenía la cámara encendida. Okay, do it. Do you write a song? Okay. Roxana? Do you write a song? No, I don't. Roxana, creo que es problema del micrófono, pero se escucha como demasiado, como interferencia, como si estuviese haciéndole así el micrófono, como apretándolo. Ahorita veo que el ventilador creo que es. Ahorita lo desconecto, teacher. No problem. Ahorita, teacher. Ok. Sí, por lo menos para responder. Hoy creo que ya no, teacher. Sí. El ventilador era. Sí, ¿verdad? Yes, ok. William, the second question. La segunda. En third person. Yeah, third person. Ok. Does she sleep in the hammock? In the hammock. In the hammock. Yes. Yes, what? Yes. Le falta el auxiliar. Yes. ¿Quiere que la repita la pregunta, William? Sí, porfa. Ok. Does sleep in the hammock? Le falta el sujeto ahí, William. Does she sleep in the hammock? Hammock. Ahí se lo voy a mandar por mensaje. Así se escribe hammock. 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 Does she sleep in the hammock? Roxana? Yes, she has. Yes, he? Yes, she does. I think it's he, does. But okay, but the answer, the auxiliary verb is does.
Okay, very good. Yes, he does. Okay, that's the correct answer. Okay, very good. Okay, good, perfect. So that was basically the practice that we were missing yesterday. So básicamente esa era entonces la práctica que teníamos pendiente de ayer, okay, que simplemente hicimos las preguntas pero no las habíamos revisado. That's pretty much what we were doing yesterday. Now we're gonna check. Let's see, we're gonna do the presentation for tonight. Give me a second. There you go. So tonight it's going to be the video conference 8. Y el tema de esta noche es daily routines, activities, practice. Okay. What does it mean? Vamos a ver un poco sobre las actividades de rutina, las actividades diarias que generalmente nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama. Okay. We are going to talk a little bit about those activities. Vamos a hablar un poco sobre esas actividades. Vamos a hacer un par de prácticas también. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando utilizamos el presente simple, ¿ok? El presente simple, generalmente podemos hablar de este tipo de, let's see, de rutinas, ¿ok? Why? Porque son rutinas que nosotros hacemos a diario, ¿ok? We do every day. That's why they are called daily routines. Por eso son llamadas, ¿ok? De esa manera. Ok. Good, let's continue. So this is the class agenda, the one that we're gonna have for tonight. We got the review from previous topic and check the homework, cosa que acabamos de hacer, básicamente revisar la tarea de ayer, part of the homework from yesterday. Introduction to daily routines, vamos a ver un poco sobre las daily routines, cómo hacer oraciones en presente simple, hablando de las rutinas diarias. Activities to practice, vamos a hacer un par de actividades de producción en las cuales ustedes van a hablar sobre sus daily routines. And we're gonna have a feedback of the class at the end. Pues luego pues vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase, okay, at the end, if there is time to do it. So that's part for tonight. Entonces básicamente eso es parte de lo que vamos a ver esta noche, okay. That's pretty much. Good. Bien, entonces vamos a comenzar with the daily routines, okay? Daily routines, actividades diarias, okay? Let's see. Acá traigo una lista de actividades diarias que podemos tomar a modo de ejemplo, okay? For example, this is a typical daily routine with hour and the name of the activity. For example, the first thing that we do every day is to wake up. So I can say, listen up. I wake up at 5:30 a.m. I wake up at 5:30 a.m. What does it mean? Me levanto a las 5:30 a.m. Okay. I wake up at 5:30 a.m. Okay. Now, if I ask Nubia, what time do you wake up? What time do you wake up? Quiero una oración completa, así como la tengo acá. Microphone. Perdón, sorry. All right. I wake up at 6 a.m. At 6 a.m.? All right, very yes. Good, very good. So, I want you to ask that same question I asked to Fátima. Quiero que le haga esa misma pregunta que yo le hice. Gracias a Fátima. What time do you wake up? Okay. Fátima, what time do you wake up? Okay, very good. I wake up at 5 a.m. Okay, very good. At 5 a.m. Give me a second. All right. Now, Fatima, I want you to ask that question to Ana Maria. Ana Maria, what time
Do you wake up? Wake up. I wake up at 5 a.m. Ah, okay, very good. Now, Ana Maria, I want you to ask that question to Jonathan. Repeat. What time do you wake up? Okay. Era Jonathan? Yeah, Jonathan. Okay. Okay. Jonathan, what time do you wake up? Wake up. Very good. I wake up at 5:30 a.m. Ah, okay, perfect. Very good. Now, Jonathan, I want you to ask that question to Stephanie Urrutia. What time do you wake up? I wake up at 5 a.m. 5 a.m. Okay, very good. Now, Stephanie, I want you to ask that question to Janet. Okay, Janet, what time do you get up? Wake up. I wake up. I wake up. I'm sorry. I wake up at 6 a.m. 6 a.m. Everybody wakes up at 6 a.m. That's good. Now, all right. Okay, no problem. Now, Janet, I want you to ask a question to Natalie. What time do you wake up? I wake up at 6 a.m. Okay, very good. Now, Natalie, ask that question to Rosa del Carmen. Okay, Rosa, what time do you wake up? I wake up at 6 a.m. At 6 a.m., okay, good. Now, Rosa, I want you to ask that question to Roxana. Roxana, what time do you wake up? Wake up. What time? I wake up. Okay. All right. I wake up at 4:13 a.m. Oh, 4? Wow. I'm sleeping by that time. I'm like, very sleepy. Wow. Oh my, yeah, that waking up at 4 a.m., that's too much for me. Good. Now, Roxana, I want you to ask that question to Joanny. Okay. I wake up. What time do you wake up? Repeat. Okay. What? Roxana. Do you ask? Roxana. Hello. ¿Me escucha? Sí. Yeah. Okay, good. Repita. What time? Sí, sí, escucho. What time? What time? Do you wake up? Do you wake up? Wake up. Okay, very good. Wake up. Thank you, Roxana. I wake up at 4 a.m. At 4 a.m. Okay. Well, another one that wakes up at 4. Wow. Okay, very good. Now, Joanny, I want you to ask that question to Adeline. What time do you wake up? Okay, very good. I wake up at 5 a.m. At 5 a.m., okay, very good. Hey, who's missing? Turn on your cameras, people. I know who's not missing. No sé quién falta. Please turn on your cameras. Enciendan sus cámaras. I wanna see your faces. Quiero ver sus caritas. Let's see who's missing.
Adeline, I want you to ask that question to William. I think William is there. William, what time do you wake up? I wake up at 5 a.m. At 5 a.m. Okay, very good. Good. William, now I want you to ask that question to Ernesto. Ernesto, are you there? Ernesto? Hello? Hello, teacher. Hi, hello, teacher. Hello, mister. Okay. Okay, William, I want you to ask the question to Ernesto. Quiero que le haga la pregunta a Ernesto. Okay, Ernesto. What time do you wake up every day? Okay, very good. What time do you wake up every day? ¿A qué hora se despierta todos los días? What time do you wake? Okay, le voy a ayudar. I wake up. I wake up at. Y ahí menciona la hora a la que se despierta. Sí, ajá. 6. 6 a.m. 6, ajá. 6 a.m. No, 6. Okay, very good. Right. At 6 a.m. Well, that's good. Mm-hmm. Perfect. Okay, good. Ernesto, ask that question to Carla Benazir. Are you there, Carla? Carla? Permítame, Ernesto. Hola. Ah, yeah. Carla's there. Hola, Lee. Hello. All right, Ernesto. Sí, Carla, dígame. Teacher. Yeah. Sí, yo hasta ahorita me he podido conectar. Ah, sí, sí, sí. Entonces ando un poco perdida. No se preocupe, ahorita Ernesto lo único que le va a preguntar es a qué hora se levanta todos los días, ¿ok? Ok. All right, perfect. Ernesto. Es la pregunta de arriba, ¿verdad? What time do you wake? Wake up. Wake up. Okay. Do you wake? Okay. Okay. Perdón. Va, perfecto. Ernesto, la va a repetir después de mí, ¿ok? Okay. What time? Do you wake up? Wake up. Okay, very good. Carla? I wake up at 6 a.m. 6 a.m. Okay. Very good. Thank you, Ernesto. Let's see who's missing. I think everybody's missing. Romeo is missing. Hey, Romeo, que calladito está. Okay. Carla, I want you to ask that question to Romeo. No lo había visto, okay. Romeo. Okay. Romeo, what time do you wake up? I wake up at 5 a.m. Okay. I wake up at 5 a.m. Okay, everybody is waking up early. That's good. Thank you, Carla, and thank you, Romeo. We finished that. All right. Romeo, para terminar, I want you to ask that question to me. Okay. What time do you wake up? Okay, I wake up at 5:30 a.m. Okay, very good. So okay. We finished that rounds of questions. So, entonces, esa es una pregunta básica de cómo, ok, identificar o cómo preguntar, valga la redundancia, sobre, ok, sobre una actividad que puede ser, que puede darse todos los días, ok. Ahí va a depender del verbo que vayamos a utilizar y para la estructura. Ahí va a depender del verbo, pero la estructura generalmente suele ser la misma. For example, we got another one in here. Look, I get up at 5:45 a.m.
I get up at 5:45 a.m. So, wake up, despertarse. Okay? Like when you're sleeping, and then wake up. Then, get up means levantarse de la cama. Okay? Levantarse. So, la misma dinámica en cuanto a preguntas. ¿Cómo así? Yo decía antes en la pregunta, what time do you wake up? So, en esta otra, yo puedo decir lo mismo. What time do you get up? You see, ¿qué es lo único que cambio? El verbo. Es lo único que voy a cambiar. What time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? You see? That's like something similar. ¿Por qué hice esto? Simplemente para que nos vayamos dando cuenta cómo es la estructura de cómo crear preguntas, okay, a partir de estas actividades. Okay? That's good. Pero ahorita lo que vamos a ver es la lista de actividades o activities en inglés. Activities that we do every day. Okay? So, I get up at 5:45 a.m. Okay? That's part of the list. Nubia, help me out reading, please. Microphone, Nubia. Sorry. All right, no problem. I take a shower at 6 a.m. Okay. I take a shower at 6 a.m. Can somebody tell me what is take a shower? Bañarse. Bañarse, exactly, right? I take a shower at 6 a.m. Very good. Ana Maria. Read, please. I brush my teeth at 6:30 a.m. Okay, thank you, Ana Maria. Yeah, I brush my teeth, okay, at 6:30 a.m. Good. So, remember, teeth. At the end, al final, exactly. Al final de esa palabra, la TH se viene a pronunciar como una Z. Teeth. Teeth. Okay? Teeth. Teeth. No es teeth, con T al final. No se pronuncia así, se pronuncia con Z al final. Teeth. Okay? Teacher. Remember that. Ajá, Jonathan. Teeth es dientes. Dientes, plural. Exactly, plural. Si nos referimos nada más a uno, es tooth. Simplemente cambiamos las dos E por dos O. Tooth, only one. Okay. Solamente uno. Okay. Yeah, teeth, plural. Este viene siendo como los nombres, este es parte de los nombres irregulares. ¿Se acuerdan de los nombres irregulares que mencionábamos hace un par de sesiones atrás? Woman, women, man, men. Entonces, acá también cae en esa categoría esta palabra. Okay? Teeth, tooth. You see? Very different. Okay, the structure. All right. Carla, help me read in this question. I mean, this sentence. I have breakfast at 6:45 a.m. All right, thank you. I have breakfast at 6:45 a.m. Very good. So in that case is like desayuno, okay, a las 6:45. Okay. Acá, cuando vayamos a escribir alguna lista de actividades que generalmente hacemos todos los días y necesitamos incluir una hora en específico, recuerden esto, siempre vamos a colocar at, la preposición at, antes de la hora, ¿ok? That's really important to keep in mind that. Esa es la única preposición que se utiliza para mencionar las horas, ¿ok? At. Ok, so I have breakfast at 6:45. A.M. Good. Jonathan, help me read in this sentence. I go to work at 7 a.m. All right, thank you. I go to work at 7 a.m. So, like, voy a trabajar a las 7 a.m. Okay. That is part of the daily routine. So, entonces, acá estamos hablando ya de una rutina, de una actividad que se suele hacer todos los días, okay? That's part of what we do,
Good. Let's keep going. All right. I don't know if you're writing down this. No sé si la están escribiendo or no. Let me confirm, please. Finish. Ah, okay. Finish. All right. Hey, you're very finish. Perfect. Qué rápido son. Writing. That's great. Nice. Let's continue. What do I do on weekends? ¿Qué hago los fines de semana? What do I do on weekends? Okay. There you go. These are some activities I do on weekends. Example, I watch television. That's one activity. So es una actividad normal que hago los fines de semana. I watch television, right? That's one activity. William, help me out reading the second. I do exercise. Exercise with my wife. Okay, very good. Thank you, William. Yeah, I do exercise with my wife, right? Hago ejercicio con mi esposa. See, that's one of the activities. Good. Romeo, ring number three, please. And turn on your camera. No, Romeo, read the example number three. Léame la oración número tres. I play soccer with friends. Ah, okay. I play soccer with friends. Very good. So, juego al fútbol con mis amigos. Good. Thank you. And then, Ana Garcia, read the next one, please. Acabo de conectar, teacher, no sé por cuál va. Ah, léame la número cuatro. Okay. English. Okay, repítala otra vez, no la escuché mucho. Say English. Okay, I teach English. I teach English. Okay, very good. I teach English. Thank you. Let's see. Ernesto, are you there? Ernesto and Stephanie, please turn on your cameras. I want to see you. All right. Good, Ernesto. Read the last example, please. I write students. Okay, very good. I grade students. Very good. That's one of the activities I do on weekends, okay? So, entonces, esa es una actividad que suelo hacer los fines de semana, okay? That's something normal to do every weekend. Good. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Any question, people? How we do these type of sentences? Ajá. La pregunta número cuatro. Teach, ¿qué significa? Teach. Ah, teach. Enseñar. Is what I'm doing teach. Right now. Yeah, lo que estoy haciendo ahorita. ¿Y qué pues? Teach. Enseñar. Okay. Okay, teacher, gracias. Okay. You're welcome, Roxana. ¿Y tu teléfono qué pasó? Mira, porque andas un chorro debajo de ese. ¡Qué maña! Okay. No se enoje, Carla. No se enoje. No se enoje, Carlita. Lo sé. Okay. No problem. Okay. Let's continue. Vamos a continuar. Let's see. But before this, before entering to third person, antes de comenzar a las terceras personas, look, I want you to think on the activities that you usually do every day, okay?
quiero que ahorita piensen en las, no escriban, piensen en las tres actividades que ustedes generalmente hacen como lo más relevante durante el día, ¿ok? Porque luego vamos a hacer otra actividad y ya vamos a hacerlas en parejas. Quiero que piensen ahorita en las tres actividades más relevantes que ustedes hacen durante el día, ¿ok? Piensen y luego me la dicen, please. Let me know when you say, when you finish. Cuando ya las tengan, háganmelo saber. And tell me, teacher, I got them. I finish. Okay, Joanny, I'm gonna start with you. Tell me, what are those three activities that you do every day? I wake up at 4 a.m. Mm-hmm. And I take a shower. Okay. And I go to work. What time do you go to work? 5 a.m. 5 a.m. Wow, that's early. Okay, finish. Very good. Very good. Thank you, Joanny. Who said finish? Finish? Janet. Okay. Okay, Janet. Tell me. Okay. But, I wake up. Ya lo había dicho este, ¿verdad? I take a shower at 6 a.m. Okay. I go to the work at 7 a.m. Okay. Dos, nada más. Three. Only one more. Three. Okay. I brush my teeth mm-hmm. at 6 a.m. At 6 a.m. Okay. Very good. Okay. Thank you, Stephanie. Who's finished? Who else is finished? Okay, good. First, Stephanie. Estaba levantando la manita ahí. And then Jonathan. All right, Stephanie. I get up at 5:30 a.m. Okay. And then I take a shower at 6 a.m. Okay. And then I go to the work to at 7. At 7 a.m. Okay, very good. Thank you, Stephanie. Now, Jonathan. I have breakfast at 6:45 a.m. I brush my teeth at 6:55 a.m. I ride my motorcycle to work at 7 a.m. Okay, perfect. Thank you, Jonathan. Let's see who else has finished. You. Okay, you. Read. I get up at 5 a.m. I am. Okay. I take a shower at 5:30 a.m. Okay. I have breakfast and the 7 a.m. Okay, very good. Thank you, Anna. Who else is finished? Let's see, Fatima, you finish? Okay, great. Yes, I wake up at 5 a.m. Okay. I take a shower at 5 a.m. I take a breakfast 5:30 a.m. At 5:30 a.m., okay, very good. Thank you, Fatima. Nubia, right, yours. Okay, I wake up at 6 a.m. I get up at 6:30 a.m. Okay. And then I take my thyroid medicine. Uh-huh. Then I take my breakfast at
7 a.m. Okay, very good. Very good, Nubia. Let's see who else is missing. Rosa del Carmen. A mí me dijo. Yes, to you. Microphone, Rosa del Carmen. I wake up at 6:15 a.m. Okay. And I got shower at 6:30 a.m. Okay. And I got to work at 8 a.m. Ah, okay, very good. But you're not like me, right? No son como ellos. La alarma es para las 5 de la mañana, ok. La primera alarma, segunda alarma 5:05, y así sucesivamente. El caso es que me vengo a levantar a las 6. 1 hour and then. That's weird. Ok, good. Carla, your turn. Ok, teacher. I shower at 7 a.m. I take a shower at 7 a.m., okay. Breakfast at 8 a.m. Okay, I have breakfast. Uh-huh. I have a breakfast at 8 a.m. Okay. I watch my favorite series on Netflix all day. The whole day? Well, that's good. What's your favorite series on Netflix? The New Amsterdam. Ah, really? The New Amsterdam. Yes. Okay, good. That's great. I'm just watching one, but it's about criminals. Yeah. All right. Okay. Yeah. Okay, good. Thank you. Let's see who else. William. Where are yours, William? I wake up at 5 a.m. Okay. I take my breakfast. I go to my work. Mm-hmm. I take a little break. And finally, I go to my house. Ah, okay. Very good. Thank you, William. Romeo. Yeah. Romeo, are you there? I fall asleep at 10 p.m. Yeah. After class. Like, sí. Who's after the class? Good. I have coffee at 3 p.m. Oh, that's good. I study at 10. Okay, very good. Thank you, Romeo. Hey, I have coffee. Nobody mentioned that. Hay alguien acá que no le gusta el café. Is somebody here that does not like coffee? Everybody likes coffee? I take a coffee. I love your coffee. Yes, I like. Yeah, everybody must love coffee. Same like me. I got like, how many cups? Son como 7 al día, como 7 tazas. I really love coffee. Yeah, I really love coffee. I really love coffee. Yeah. Inclusive me dicen, no lo tome. I take. Really? I take only two cups of coffee. Nah. Cuando estaba así como en proceso de bajar de peso, me dijeron, tienes que dejar el café. No, mejor no bajo de peso. Nah, I mean, rebajé de peso sin dejar el café, you see? That's a good thing. Nah, but that's pero el problem. Café no engorda. Exactly, yo no entiendo por qué me decían que lo dejara. Pero el pan. Bueno, el pan, sí. Eso sí me dolió dejarlo, pero bueno. Sacrificios, right?
sacrificing. Perfect. Yeah. Okay, let's see. Who's missing? Ernesto, are you there? There you go, mister. Mention your relevant activities every day. Okay. I get up at 5:40. I take shower at 6. At 6, okay. At 6. Mm-hmm. I go work at 7. Ah, okay, you go to work at 7. All right, thank you, mister. Let's see who else is missing. Let's see, Rosa del Carmen is already finished. I think everybody has finished. Creo que todos. Ana Garcia, I think Ana is missing. Yeah. I go to work at 7 o'clock. Okay. I watch TV. I sleep at 11 o'clock every day. Yeah, okay. 11 o'clock p.m. That's great. And let's see, Adeline, did you participate already? Okay. No, right, huh? No. Ah, bien calladita. Me descubrió, yo no quería hablar. Yes. I take a shower at 5:30 a.m. Mm-hmm. I have breakfast at 7 a.m. Okay. I go to work at 8 a.m. Ah, okay. Very good. Thank you. So I think everybody has already participated. And now I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. And then para pasar asistencia. Luego vamos a continuar, okay? Nos faltan las terceras personas. Remember. And then we're going to do some activities. Give me a second. Okay, let's see. Amilcar Gustavo. Hey, Amilcar, not here. Okay. Ana Claribel. Present. Okay, thank you. Ana Maria. Present. All right. Carlos Ernesto. Hey, Carlos no volvió a conectarse. That's weird. Stephanie Janet. Present. All right, thank you. Fatima Alejandra. Present. Okay. Jonathan Alexander. Present. Okay, perfect. Jose Ernesto. Present. Okay, thank you. Carla Benazir. Present. All right, perfect. Natalie Vanessa. Present. Perfect. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Okay. Pues. ¿Qué pasó? Okay. Romeo Alexis. Present. Okay, thank you. Rosa del Carmen. Present. All right. Roxana Yesenia. Roxana Yesenia, are you there? Ah, okay. ¿Todavía tiene problemas con el audio, Roxana? Sí, porque no la escucho. Sí, creo que al micrófono ha de tener un poco mal. Okay. But you're there. Stephanie Adeline. Present. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Present. All right, thank you. Teresa's not here. Vidal Antonio. Okay, not here. Right. William Alberto. William. Present. Ah, okay, thank you. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Let's continue with the topic that we were doing. There you go.
Okay, perfect. So these type of sentences are in first person, okay? Most of these activities are in first person. Now, let's switch. Okay, look at this. Now, I'm gonna talk about my wife's daily routine. Okay, las actividades que hace mi esposa, por así decirlo. My wife's, recuerdan, se acuerdan del possessive noun? Estamos usando un possessive noun, okay? My wife's daily routine. Fátima, help me reading. She wakes up at 5 a.m. Okay, very good. She wakes up at 5 a.m. Si ven ya acá el verbo, ya lleva la modificación de las reglas que hemos estado hablando anteriormente. Ok, el uso de la S. Ok, she wakes up at 5 a.m. Very good. Carla, read the second example, please. She gets up at 5:50 a.m. All right, thank you, Carla. Yeah, she gets up at 5:15 a.m. You see, gets is the verb. That's why we got the S. Entonces, como get es el verbo, ahí le agregamos la S. Okay. Remember, because these type of sentences are in positive, right? That's a positive statement. And it's in singular. Natalie. Natalie, read the third activity. She takes a shower at 5:30 a.m. Okay, thank you. She takes a shower at 5:30 a.m. Okay, very good. Let's see who else can help me out. Rosa del Carmen. She brushes her teeth at 6 a.m. Okay, thank you. She brushes her teeth at 6 a.m. Okay. Okay, recordemos, aquí es un verbo que termina en SH. ¿Y qué dice la regla que vimos anteriormente? Que todo verbo que termina en SH, ¿qué se le agrega? ES. ES, exactly. ES, right? Por eso es brushes. She brushes her teeth at 6 a.m. Recordemos también que la palabra teeth, la TH se pronuncia como Z, ok? Teeth. Good, let's continue. Romeo, read the example, Romeo. Last one, el último. She has breakfast at 6:15 a.m. Okay, thank you, Romeo. She has breakfast at 6:15 a.m. Okay, good. Este verbo es uno de los verbos que igual, digamos que son un tanto que cambian completamente su estructura en tercera persona. Si recordábamos, teníamos el verbo que era have, así, en forma base. Se los voy a mandar por mensaje. Have es el verbo en forma base. Has es cuando estamos hablando en terceras personas. Aquí no se le agrega S al verbo, no se le agrega ES y ES, sino que cambia toda su estructura de have a has. ¿Ok? Y es el mismo verbo que significa tener. ¿Ok? En este caso acá, has breakfast es like, ¿ok? De... What is breakfast, by the way? Let's see. What is breakfast? Desayuno. Exactly, desayunar, okay. Like, oh, desayuno. So in that case, she has breakfast, ella desayuna, in that case, okay? At 6:15, a las 6:15. Good. Keep going. Let's keep going.
And for this, I want Janet. Read this one. Sí. Read the last example. She goes to work at 6:30. 30, uh-huh. A.M. A.M., okay, very good. She goes to work at 6:30 a.m. So in that case, remember, todo verbo que termine en O, dice la regla que agregamos ES en tercera persona, okay? That's why you got the verb like goes, okay? She goes to work at 6:30 a.m. Good. Any questions related to this? ¿Alguna pregunta con relación a estas oraciones? With the development of the verbs or something like that? No? Okay, perfect. If there is no question, I'm gonna ask some to you. Good. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Listen, I'm gonna ask all of you to choose one person. Quiero que escojan una persona, ya sea miembro de su familia o un compañero de trabajo. Quiero que me hagan tres actividades que esa persona hace durante el día, que generalmente es lo típico de esa persona, ¿ok? Y me las escriben, ¿ok? Usando correctamente las formas de los verbos, ya saben, agregándole S, IES o ES, dependiendo del tipo de verbo que vayamos a necesitar. Three activities from that person. Okay? En este caso acá, yo usé el de mi esposa, por así decirlo. Okay? Examples. Those are the activities. That's why it says, my wife's daily routine. Ustedes pueden poner ahí, si están haciendo lo de un coworker, de un compañero de trabajo, ustedes pueden decir, my coworker daily routine. My son's daily routine, my husband daily routine, okay, or something like that. But I want an extra person. Las oraciones, recordemos, tienen que estar en tercera persona. Let me know when you finish. And I'm gonna quit this in a second. Y obviamente voy a dejar este así. Just three activities, just three. Let me know when you finish. Finish, Stephanie? Okay. Yes. Read them, please. What are daily routines? Uh-huh. She gets up at 6 a.m. Okay. And then she takes a shower at 6:30 a.m. Okay. And she goes to school at 7 a.m. Okay. Very good. Thank you, Stephanie. Now, Janet. Finish. Okay, read them. My coworker routine. Mm-hmm. She wakes up at 6:30 a.m. All right. She takes a shower at 7 a.m. She has breakfast at 7:30 a.m. Okay, very good. Thank you, Janet. Who else has finished? Finish. Okay, Joanny. Finish. All right. First Joanny and then Adeline. My mom's routine. Okay, very good. Mm-hmm. She wake up at 7 p.m. Okay. She take a shower at 15 p.m. and she has lunch at 8 p.m. At 8 a.m. Okay, very good. Thank you, Joanny.
Okay, good. First, who was the one? Adeline and then Jonathan. Okay. My sister daily routines. Very good. She wakes up at 8 a.m. She has breakfast at 9 a.m. Okay. And she watches TV all day. Okay. What a good life. Okay. Very good. So lazy. Yeah. Okay. Okay, thank you, Adeline. Nice. Jonathan. Jonathan? My co-worker daily routine. Uh-huh. She makes coffee at 7:45 a.m. Okay. She sends report to bosses at 8 a.m. She drinks coffee at 8:05 a.m. Ah, okay. Very good. Thank you, Jonathan. Who else has finished? I finished. Okay, good. Okay, calm down. Sí, tranquila, Ana María. Usted primero y luego Fátima. Okay, Ana María. Okay, my daughter daily routine. Very good. She takes a shower 5:30 a.m. Okay. She has breakfast at 7:30 a.m. Very good. She study up at 8 a.m. Okay, studies con IES, mm-hmm. ¿Cierto? Sí. Okay, very good. Studies. Very good. Mm-hmm. Thank you, Ana María. Now, Fatima. My sister routine. Okay. She wakes up at 6 a.m. Okay. She gets up at 6:05 a.m. Okay. She goes to the work at 6:45 a.m. Okay, very good. Hasta ahora, todas las señoritas, las señoras, diciendo, like, my daughter, my everything, pero nadie, mi esposo, nadie. Okay, good. Y están así como que, ah, no. Okay. No tenemos. No hay. Okay. No hay. No hay. Ajá. Yo ya me liberé, ya me divorcié. No vamos a querer. Okay. Free. We are single. Okay. Mejor no hubiera tocado ese tema. Okay. Okay, good. Who else has finished? Nubia, do you finish? Finish, yes. Okay. All right. Tengo una duda. Por ejemplo, en tercera persona, play. Plays, con S. Recordemos, como es un verbo que termina en Y y antes de la Y va una vocal, simplemente se le agrega S. Ah, ok. Yeah. Ok. Rodrigo studies at 8 a.m. to 12 a.m. Okay. Andreas plays violin all Sunday at 9 a.m. Okay. Carla goes to work at 7:30 a.m. Okay, very good, Nubia. Very good. Let's see. Thank you, by the way. Carla, are you there? All right, you're torn. Yes. My husband daily routine. Ah, you see? Ah, ahora sí. You see? Ella sí. Ella sí lo representa. Not yes. Like you. I love you. How you he get up at 6 a.m. He goes out for a route 7 a.m. Okay. He start his business at 8 a.m. Ah, okay. He starts his business at 8 a.m. Okay, very good. Yeah. Very good.
Nice. Thank you, Carla. Let's see who's missing. Natalie. I think Natalie has not participated. Okay. She wake up at 6 a.m. She take a shower 6:10 a.m. She have a breakfast at 6:30 a.m. El verbo utilizado en la última oración es have o has? Have. H-A-V-E. Have breakfast. Ah, ok. Sí, porque ese verbo, como está en tercera persona, tiene que ser has. Tiene que ser has, Natalie. El que mandé al chat. Ah, ok. La idea es. Ok, has. Ok. Ajá, sí. Ok. Ok, y eso sería. Ok, very good. Thank you, Natalie. Rosa del Carmen. I think you haven't participated. My mom's routine. Okay. She gets up at 6 a.m. She cooks breakfast at 6:30 a.m. And she washes the dishes at 7:50 a.m. Ah, okay. Very good. Thank you. Ana Garcia. My mother routine news. She has breakfast 8 a.m. o'clock. At 8 a.m. o'clock, okay. She watches news 12:30 p.m. o'clock. At 12:30, okay. She goes church 6 p.m. o'clock. At 6, okay, very good. Sí, antes de la hora, solo agreguémosle la palabrita at. At, yeah. Okay. Very good. Thank you, Anna. Let's see who's missing. Romeo. I think Romeo's missing. She plays PlayStation at 9 a.m. 9 a.m. Okay, very good. Sí. He student at 7 a.m. Okay, at 7 a.m. That is? He likes to eat squid at 9 a.m. Okay, he likes to eat squid at 9 a.m. Who was that description for Romeo? ¿De quién era esa descripción? My brother. Okay, your brother. Very good. Thank you. Now, William, are you there? William? Hello? William Malauna, William Malandos, and William has left. Okay, Ernesto, are you there? Saldeo, teacher. Ah, okay. All right, Ernesto. Read your list. Ernesto? What, teacher? Uh-huh. O se lo va a ver así como... No sé, provisionales. ¿Se las puedo pronunciar? ¿Pronunciar qué? Las palabras que me dijo, las preguntas. Ah, no, es que, vaya, me iba a hacer oraciones con las actividades más comunes o las que hacen generalmente algún miembro de su familia o un compañero de trabajo. Ajá, I don't know if you did them. No sé si las escribió. Pues se las debo. Ah, ok. Ernesto, what are you doing? Okay, mister. No, I don't know. William, are you there? Thank you, Ernesto. Go away. Ah, yeah, William is there. All right, William. Give your
Gustavo goes to the work. Okay. He receives the customer and he plays in his phone. Okay, very good. All right, thank you, William. Let's see who's missing. Who's missing? I got the feeling that someone is missing. Now, Stephanie has already participated. Ernesto doesn't have them. Giovanni, I think he was the first person to tell me. No, I think everybody has did it. Okay, let's continue. Give me a second. All right, what does she do on weekend? It says she watches television. This is the part of what we were doing. She cooks the breakfast. That's another one. She plays soccer. Estas son como actividades extras, right? Para una tercera persona. She goes to the supermarket. She sleeps a lot. By the way, in that case, it's like, ella duerme mucho. Okay? She sleeps a lot. All right. She does exercise with her husband. Ella hace ejercicio con su esposo. Okay. And that's pretty much activities using third person. Okay. Y básicamente son parte de las actividades utilizando, básicamente hablando de una tercera persona. Things that we have been doing. Cosas que hemos estado haciendo. Okay. Good. What are we going to do like right now? Antes que nada, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta con relación a algún verbo o algo que todavía no hemos comprendido? Any question? No? Everything is okay? Very good. Sí, diga Romeo. Una consulta con respecto a la palabra keep. Ayer lo estaba mencionando. Ajá, keep. ¿Qué variación tiene cuando se le agrega la S? Keeps. Digamos que simplemente es cuando utilizamos las terceras personas. He, she, and it. Tiene el mismo significado, no cambia de significado. Simplemente nos dice una regla que cuando lo usamos con he, she, o it en presente simple, en oraciones afirmativas, en tercera persona, tenemos que agregarle la S al verbo. ¿Ok? Keep, sin S, lo podemos usar con I, you, we, and they. ¿Ok? Pero ya con S, keep, keeps, se utiliza con he, she, and it. Ajá, ok, pero, ok, gracias. Ok, very good. Pero ahí no cambia, no cambia de significado ni nada por el estilo. Simplemente es una regla que nos dice que tenemos que agregarle una S. Así como a las demás, la gran mayoría de los verbos. Ok, good. Bueno. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Ok, good. Ahora nos vamos a ir a trabajar en parejas. Ajá. Sí, Jonathan. Yo solo una pregunta. Aquí sí, he puesto das. Ha puesto das en la pregunta de arriba ahora. Dice what does. Ah, y, what does she do on weekend? Ok, good. En este caso, este tipo de preguntas las vamos a ver, de hecho, más adelante. Las open questions, preguntas abiertas. En este caso, pongo does porque acordémonos que do es un auxiliar, ¿ok? Y tengo she. Y como es una pregunta, primero va el auxiliar, después el pronombre. En este caso, si es she, recordemos, do, primera persona, lo puedo usar. Y para los plurales, does es para las terceras personas. Y como acá estoy hablando de una tercera persona, entonces por eso coloco does. ¿Ok? Sí, no do. Pero en los ejemplos anteriores no iba un what ni nada. Exactamente. Mi pregunta toda comenzaba con does. Exactamente, porque son preguntas cerradas. Son preguntas que solo va a responder usted. Yes y no. Sí, son preguntas, acordémonos que solo son preguntas en las cuales usted va a responder yes o no. Pero si ya le agrega what, ahí ya son preguntas que usted va a tener que responder algo adicional. No solamente yes o no. Por ejemplo, acá, what does she do on weekends?
¿qué hace ella los fines de semana? Si ve, ella no es una pregunta cerrada que solo va a decir yes o va a decir no, sino que ahí ya va a dar una explicación. ¿Verdad? Exacto. Sí, de hecho, más adelante vamos a ver en un par de sesiones más, en un par de videoconferencias más, vamos a ver ya las open questions. Ya utilizando okay. What, where, when, which, who, why. Nos vamos a divertir haciendo preguntas. Ok, good. What are we gonna do like right now? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Listen. Nos vamos a ir a trabajar en parejas en las salas, breakout rooms, y vamos a hablar sobre nuestras actividades diarias, our daily routines. ¿Qué significa? Ana María, por ejemplo, si trabaja con Natalie, Ana María le va a relatar las actividades que hace desde que se levanta hasta que se va a dormir a Natalie. Luego Natalie a Ana María, ¿ok? Luego vamos a volver a la sala principal acá. Y probablemente yo le pregunte a Ana María con quién trabajó y ella me va a decir, ah, con Natalie. Entonces Ana María me va a relatar las actividades que Natalie le dijo que ella hacía durante el día. ¿Ok? Y luego Natalie me va a relatar las que Ana María le dijo que hacía durante el día. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí practicamos dos aspectos de una vez. En primera persona, verbos en primera persona, y cuando me lo relaten a mí, ya van a estar en tercera persona. Ejemplo de ella. Si Ana María le dice a Natalie, I watch TV at 6 p.m. Veo televisión a las 6 de la tarde. I watch TV at 6 p.m. Probablemente Natalie me lo diga a mí. She watches TV, you see, ya en tercera persona. She watches TV at 6 p.m. De ahí ya lo están relatando en tercera persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Antes de irnos a trabajar. ¿No? Voy a repetir lo último. No lo escuché. Ok. Simplemente que con la persona que usted trabaje, Romeo, usted me va a relatar en tercera persona, utilizando los verbos de manera adecuada, ¿cuáles son esas actividades que ese compañero o esa compañera hace desde que se despierta hasta que se va a dormir? ¿Ok? Que hace generalmente como rutina todos los días. ¿Ok? Si le toca a una compañera, Romeo, y le dice, I play soccer, juego fútbol. Usted me va a decir a mí, she plays soccer. Ya el verbo play le va a agregar la S. Esa es la diferencia. Y ya no va a decir I, sino que va a decir she, si es una mujer. Si es un hombre, he. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a practicar entonces en breakout rooms. I really want you to practice this, ¿ok? Permítame. Bueno. Perfecto, voy a dejar de compartir esta pantalla. And let's see. Ok, let's see. Ok, tengo 15. 15. Let me see. Ernesto, Stephanie Rutia, Romeo, Jonathan, turn on your cameras. Necesito saber si estamos activos ahí. Ok, en pie. There you go. Ok, perfect. Yes, you got them in there. Perfecto. Entonces, va a quedar un grupo de 3. Ok. Ahí va a estar un tanto interesante. Ya, porque vemos 15. Asignado automáticamente. Ok, good. Vámonos a trabajar entonces. Vamos a la práctica. Let's go to the practice. Ana María, entremos. Gracias.
no sé cuál es el otro compañero que no es Romeo. Romeo. Romeo, hello, sí. Are you there? Sí. Hola, tengo algún problema con la señal ahorita. Ah, ok, pero escucha bien, Romeo. Sí, sí, ya. Perfecto. Bien, les voy a explicar, ustedes que están tres, les voy a explicar cómo va a ser la dinámica para que lo hagan de una manera un poco más fluida. Good. Natalie, escuche bien, Natalie va a hablar sobre su daily routine de todo el día y Ernesto va a anotar esa información de Natalie, ¿ok? Luego Ernesto... Cuando haya terminado, Ernesto va a relatar su daily routine, desde que se levanta hasta que se va a la cama, ¿ok? Y Romeo la va a escribir, ¿ok? Luego, Ernesto. Ajá. Luego, cuando Ernesto termine de relatar su daily routine, Romeo va a relatar la suya, ¿ok? Las actividades que generalmente hace todos los días. Pueden incluirle la hora si ustedes gustan para hacerlo un tanto más específico. Entonces, cuando Romeo relate su daily routine, Natalie, usted lo va a escribir, ¿ok? Okay. Va a ir así, va a ir in like in round, ¿ok? Ok. Very good. Comencemos entonces. Recordemos, la idea de este tipo de actividades es que podamos producir, ¿ok? This is a speaking activity. All right. Okay, teacher. Thank you. Okay, voy a ver otras salas. ¡Cuánto silencio! Mira, Rosa nomás me vio, apagó la camarita. Mira, una pregunta a ti. Ah, tell me, dígame. ¿Cómo se dice mientras? ¿Pero en qué aspecto? ¿En qué aspecto lo quiere usar? Porque ahí puede... Yo voy a poner... I have breakfast at 6:45 a.m. Uh-huh. Y mientras I watch TV. Ah, entonces va a usar esta palabra. While. Mientras. Se pronuncia while. While I watch TV. Okay. Very good. Gracias. Okay. ¿Pero por qué están escribiendo? Que les salga fluido. Ah, por ejemplo, Nubia puede decir, I wake up at 4 a.m. Entonces ahí Rosa va a estar tomando nota. Ah, she wakes up at easier. Teacher. How do you say almuerzo? Almuerzo, lunch. Lunch. Yeah. Okay, good. Entonces, let's see. Creo que 7 minutos ya hemos terminado la práctica. Okay. Yeah, used to start. Las 9:50. 9:50 vamos a terminarlo. Very good. Es que no sé cómo se dice. 4:15 sería 4:15. Like this, así, se los voy a mandar en un mensaje. 15.
15. 4:15. Okay. Very good. Las. Let's see. 9:50. Okay. Vamos a cut off. And then we're going to continue. Okay. Vamos a escribir las más relevantes. Okay. No la gran lista de archivo, pero no. Vamos a hacerla así como las más relevantes. Okay. Las más historias, por así decirlo. Okay. Very good. Entonces, la otra sería, I take a... ...15 a.m. She has breakfast 7:30 a.m. Mm-hmm. She brushes teeth. Así era va. Mm-hmm. Brushes your teeth. Nope. Your teeth. Nope. Si está hablando de Carla, ¿cuál es el adjetivo posesivo que describe a una mujer para decir su de ella? Her. Exactly, her. En ese caso sería her teeth. Her teeth. Ah, sí, sí, es cierto. Yes. Porque si usa your es para decir, para decir algo, like tus. Por eso me detuve y no dije de todo you. Yeah, it's true. Okay. Bueno, good. Entonces sería así. Okay. Thank you. Perfecto, sí, voy a revisar otras salas un par de minutos más y vamos a volver a la principal, ¿ok? Ok. Ok. All right, perfect. She has breakfast. One question, una pregunta. ¿Por qué están relatándose en tercera persona las oraciones? Porque así de un solo le voy a decir en tercera persona a usted. Ah, pero y a la y a Ana se las dijo en primera persona, supongo. Ella a mí. Ajá, y usted a ella. Sí, ella en primera persona me las dijo a mí, pero yo las puse en tercera persona para decírsela a usted. Ah, ok, yeah, esa era la idea. Si Ana dice, I brush my teeth, usted va a decir, she brushes her teeth. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Un par de minutos más y volvemos a la sala principal, ¿ok? Ok, ok. Ok. Clase, ¿verdad? Es al revés. English class. English class. At 8 p.m. Ahí está el t-shirt. Y hasta en dueto lo dijeron. 8 p.m. That's good. Estamos sincronizadas, t-shirt. Yes, yes. Así veo, así veo. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? Solo me falta, porque ahorita yo le estaba diciendo lo de ella, ella me va a decir lo de ella ahorita. Ah, apurémonos entonces, sí, porque ya casi volvemos. Ok, teacher, ahorita. Ok. Vaya, I wake up 5 a.m. Palabra, vaya. I take a shower at 5:30 a.m. Mm-hmm.
Ah, I perdón. Brush my 30. 30 a.m. Mm-hmm. I brush my teeth at 5:45 a.m. She brushes her teeth, porque está hablando de ella, H-E-R, her teeth. Exactly. Ajá. Sí, ¿verdad? Exactamente, sí es. Her teeth. Thank you, teacher. She brushes her teeth. At... Her teeth, ajá. At 5:45 a.m. All right, very good. Okay. I have breakfast at 7 a.m. Usted va a poner she has breakfast she at has. 7. Ajá, has. Y I go to work at 8 a.m. Usted va a poner she goes. She goes to work. Ajá, at 8 a.m. Sí. Y I go to home at 6:30 p.m. Se, usted le va a poner she goes de nuevo. She goes to home at 6:30 p.m. Ok. Me faltan todavía dos. I watch TV at 7 p.m. Se la pone she watches TV. Uh-huh, at 7 p.m. Lo último, I eat at 7:30 p.m. Perdón, me dijo. ¿En watches es que o dónde? No, el último. Ah, I eat. ¿Cómo? Ah. Ajá. En este caso solo ese se le pone, ¿verdad? Exactly. Sí. Ajá, usted le pondría she eats at 7:30 p.m. Okay. All right. Very good. Okay, now let's go to the main room. Vámonos a la sala principal entonces. Quiero escuchar algunos de ustedes. Vamos a ver. Ay, no, pero que no seamos nosotros los primeros, teacher. Okay, not you. All right. Lo voy a tener en consideración. Por favor. Okay. Hello, everybody. Hello. Let's see how many we got. Ah, yeah. Estamos de regreso. Turn on your cameras. Quiero ver sus faces. I want to see your face. No, habíamos terminado, teacher. Ah, really? No, habíamos terminado. Okay. Eso lo Romeo. Ah, it was Carla, right? Ernesto, and Romeo. Ajá. Natalie. ¿Les falta una? Sí, decírselo a él. O sea, mis funciones, mis actividades. Ajá, ¿y Romeo ya les había mencionado? No. Mira, se la Romeo. Tenía que decir a Natalie. No, estábamos trabajando. Ah. Con el compañero.
All right. Yeah, I brought it because porque ya nos faltan 5 minutos, por eso los traje ya a la sala principal. Listen, what can we do in your case? Let's see. Chicos, Romeo, Ernesto, bueno, yo estoy aquí por chat, ¿verdad? Nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Para que lo practiquemos para mañana, si se habría problema. Exactly. That's the way I was thinking. Eso era lo que estaba más o menos pensando ahí. Uh-huh. Porque igual no vamos a pasar todos, pero sí, in this case, mañana entonces me harían ustedes esa práctica, ¿ok? You three, Romeo, Ernesto, and Natalie, if I'm not mistaken. Mm-hmm. ¿Les parece? Okay. Very okay. Good. Perfect, that's the way. Entonces you will be the last one. Last pair, Carla. Who were you working, Carla? Ah, you were working with Jonathan, right? Con Stephanie. Ah, yeah, Stephanie. Let's see, who was it, Stephanie? Stephanie, where is it, Stephanie? Ah, Janet. No. Stephanie. Ah, yeah, Stephanie. Ah, la otra Stephanie. Urrutia. Yeah, Mrs. Urrutia. Yeah, I got 3 Stephanies, right? Yeah, Stephanie. 3. Stephanie, Janet, and Stephanie Adelaide. Okay, good. So, let's do it. Okay, Carla, tell me, what are the activities that Stephanie Urrutia does every day? Okay, Stephanie daily routines on weekends. Okay. She get up at 9 a.m. Okay. She has breakfast at 10 a.m. She brushes her teeth at 10:30. She takes a shower at 10:45. She cleans her house at 11 a.m. She plays with children whole afternoon. The whole afternoon, okay. All right, very good. Now, Stephanie, what are Carla's activities? Okay, the Carla's activities is she get up at 6 a.m. She takes a shower at 6:15 a.m. She has breakfast at 7:30 a.m. She brushes her teeth at 7:50 a.m. and she goes to work 8 a.m. and she after work she watches TV at 6:30 p.m. and she teaches English at 8 a.m. p.m. Sorry. All right. Just one question. Teach or learn? Learn. 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 Yes. She learned English at 8 p.m. Okay. And then she goes to sleep at 10:30 p.m. Okay, very good. All right. Thank you, Carla. And thank you, Stephanie. You did it excellent. Okay, very good. Fatima, you and your, classmate, if I'm not mistaken, Ana Maria. Yes. All right. You will be the last pair, and tomorrow we will continue with the other pairs. Okay, Fatima, tell me, what are Ana Maria's activities? Okay. Ana Maria, daily routines. Okay. She wakes up at 5 a.m. Okay. She takes a shower at 5:30 a.m. She has breakfast at 7 a.m. She goes to work at 8 a.m. Okay. She has lunch at 1 p.m. She goes to house at 6 p.m.
She has to the dinner at 7 p.m. and she takes English class at 8 p.m. and she sleeps 10:30 p.m. 10:30 p.m. Okay, very good. Now, Ana Maria, what are Fatima's activities? Okay, the routine, daily routine, de Fatima. Okay. She wakes up at the 5 a.m. Gets up at 5 a.m. She takes shower at 5:15 a.m. She goes to work at the 5:30 a.m. She has breakfast at 6:38. She goes to house at the 6:30 p.m. She watches TV. She watches TV. Na Maria, I think you are losing the connection. Escucha, Na Maria. Hello. Creo que perdió conexión. Hey, hello, Ana María. The microphone is the microphone. I finally in the she sleeps a lot at the 10:30 p.m. Okay, good. She sleeps a lot at 10:30 p.m. Wow, that's good. Yeah. That's great. I wish I could sleep at that time, but I can't. All right, excellent. So thank you, Ana María, and thank you, Fatima. You did it excellent. Y por motivos de tiempo, ok, solo van a pasar ellas dos y mañana, ok, los que faltan mañana a principio de la videoconferencia, vamos a hacer esta práctica, ok. We're gonna do it by tomorrow, porque sí, ya, no los, ya son las 10:02 y pues, no los quiero tener más de las 10 acá, ok. Some of you are sleeping, I know. La mayoría pues andan bastante cansados. I'm gonna be like with all you over here, okay? So entonces mañana vamos a pasar la mayoría. Solo voy a pasar asistencia and then we're gonna talk a little bit with you and then we can finish. Amilcar Gustavo. I am not right. I didn't show up. Ana Claribel. Present. All right. Ana María. Present. Okay. Carlos Ernesto. I am Carlos Ernesto. No here. Stephanie Janet. Present. Okay. Fátima Alejandra. Presente. Okay. Jonathan Alexander. Present. Okay. José Ernesto. Present. All right. Carla Benazir. Present. Okay. Natalie Vanessa. Present. Perfect. Nubia Zulema. Present. Okay, good. Romeo Alexis. Present. Okay, perfect. Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Roxana Yesenia. Present. Okay. Stephanie Adeline. Present. All right, perfect. Stephanie Lisette. Present. Okay, good. Teresa is not here. Vidal is not here. Hello. William Alberto. Hey, William left, right? Okay. Yeah, William left. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Bien, entonces la práctica para los demás que no lograron participar,
Lo vamos a hacer mañana al inicio de la videoconferencia. Igual, como siempre, les voy a pedir, please, 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 vayamos al día con lo de las tareas en la plataforma, please, para que si ya, para este fin de semana, ya solo tengan la última por hacer, que ya sería la perteneciente al lunes, ¿ok? Para terminar ya la semana número 2. Recordemos, ¿ok? A modo de recordatorio, el lunes es de que van a hacer el midterm, el examen de medio módulo, ¿ok? Lo pueden hacer el lunes durante todo el día, as you want, no después del lunes, el lunes, ¿ok? Para así conocer qué tanto hemos avanzado, ese examen simplemente es para saber qué tanto hemos aprendido, ¿ok? Es bastante sencillo, son 4 partes, pero son bastante sencillas, ayer las estuvimos viendo. Así que, please, vayamos al día con respecto a lo de las tareas, es lo único que les pido. Y pues, like, keep going, ¿ok? Keep going. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de irnos. Pero antes... Sí, ya. Ajá. Pienso que tengo un problema con una de las preguntas de la Ajá. tarea. Ajá. Portugués. Ya la revisé, tiene mayúsculas, tiene puntos y me da error. Desde ayer estuve intentando arreglar esa respuesta y siempre me da error. ¿Cómo dice? La pregunta que dice, she doesn't speak portugués. Esa me da error, ya la revisé bien, le puse mayúscula y le puse punto al final y siempre me da error. A veces suele ser el apóstrofe que se le coloca. Tiene que revisar el tipo de apóstrofe que le está poniendo. A lo mejor ese ha de ser el que le está causando, le está dando el error. ¿Ok? Revise bien ese. Y si todavía le tira el error, me lo dice por un mensaje en el grupo. ¿Ok? Y yo voy a revisar. ¿Ok? Ok. Perfecto. Está aquí, let me see, José Ernesto. José Ernesto, yo. Ah, yeah, José Ernesto, you're there, right? Perfecto. Se me va a quedar, José Ernesto, se me va a quedar 10 minutos después de clase, ¿ok? Ahora le toca feedback. Perfecto, muy bien. Perfecto, entonces si no tenemos ninguna pregunta más que agregar, nos vemos mañana en la última videoconferencia de esta semana, ¿ok? Have a good night. Sí, una pregunta, profe. Pregunta con la compañera. No sé si ella está, digamos, en el grupo de WhatsApp para que podamos terminar lo que es la tarea, digamos, de este día. Sí, creo que sí. Sí, Ernesto. Sí, ahí le mandé un mensaje porque necesitaba su número para poder mandarle la tarea, ¿verdad? Para poder ponernos de acuerdo. Uh-huh. Pero si gusta... lo que pasa es que como hay números que no tienen nombre, ¿verdad? No los identifico. Entonces, el de Romeo sí ya lo tengo. Solamente me hace falta el suyo, Ernesto. Ok. Si gusta, se lo... Solo mande un hi al grupo. Al grupo. Solo okay, mande un mensajito al grupo y ella va a identificar. Que ahí yo te escribo directamente. Ajá. Perfect. Muy bien. Entonces, good night, everybody. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Buenas noches, bendiciones. Bye bye. All right, bye bye. Okay, perfect. Ernesto, son las 10:09. Vamos a tener 10 minutos de feedback, de retroalimentación, las cuales nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases. Ya sea algún tema que no haya quedado del todo claro, en estos 10 minutos, pues, sirve para eso, para aclarar cualquier duda que usted pueda tener. I don't know if you have any questions related to the topics that we have been discussing. No sé si tiene alguna pregunta con relación a los temas que hemos estado viendo, ya sea de esta clase o semanas o clases pasadas. Bueno, pues la verdad, teacher, fíjese que en algunas voces, como que
pataleo un poquito, pero sí le entiendo, ¿verdad? Cuando, o sea, soy persuasivo nada más solo cuando estoy en una clase, pero no lo practico, ese es mi problema. Ajá. Entonces, pero fue cuestión de tiempo. Pero sí, algunas preguntas sí, sí las conozco, ¿verdad? Pero hay algunas que no. Ajá, como por ejemplo, ¿en cuáles hemos tenido problemas? Así para poder reforzar. Más que todo, digamos, sobre la de segunda persona. Ajá. Cuando, o sea, me decía que quiero ver, cuando es, termina en es, se tiene que poner it. Ah, usted está hablando del verbo, cuando tiene las reglas de los verbos, ¿cierto? Ajá, ajá. Ok, let me see. Sí, tenemos, sí, I think it's this one. Tenemos algunas, ya le voy a enseñar. Estas son las reglas, sí, estas son, se las voy a presentar. Entonces, usted me está hablando de estas reglas gramaticales de los verbos. Pero en este caso son terceras personas, Ernesto. ¿Ok? Es tercera persona, igual sí, como lo que estamos practicando en este momento. Exacto. Tercera persona. Y cuando utilizamos, cuando decimos tercera persona es cuando agregamos he, she o it. ¿Ok? O cuando mencionamos un nombre propio. Por ejemplo, si yo digo Ernesto, that's a third person. Entonces ahí estamos hablando de singular. Por ejemplo, hay esta regla, mire, regla número uno. Dice, most verbs add an S in simple present singular. Dice, la mayoría de verbos se les agrega una S en presente simple singular. Cuando decimos singular es cuando nos referimos a he, she, and it. Example. Por ejemplo, el verbo eat. Le agregamos la S y es eats. Tenemos drive, drives. Sing, sings. Entonces ahí agregamos S a esos verbos cuando hablamos de forma afirmativa, ¿ok? De manera afirmativa en tercera persona. Luego tenemos la regla número 2, rule number 2. Dice, verbs ending in Y change to I and add ES. Vaya, verbos que terminen en Y, pero antes de la Y vaya una consonante, entonces eliminamos la Y y colocamos IES. ¿Ok? Eso nos dice la regla. Por ejemplo, tenemos el verbo study, estudiar. Study. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y va una D. O sea, es una consonante. Entonces la regla nos dice que vamos a eliminar la Y y colocamos IES. Ok, we add I, E, S. Entonces, study, y ya en tercera persona sería studies. Ok, studies. Tenemos el verbo try, tries, dry, dries. You see? Entonces ahí eliminamos la J y colocamos I, E, S. Luego tenemos rule number three, la regla número tres. Dice, verbs ending in S, I mean double S, SH, CH, X, and O, we add ES. Todo verbo que termine en doble S, SH, SH, CH, X, O, termine en la letra O, agregamos ES en tercera persona. Okay. Todo verbo que tenga esta terminación se les agrega ES en tercera persona. Por ejemplo, tenemos el verbo miss. Termina en doble S. Entonces, en tercera persona nosotros decimos misses. Luego tenemos el verbo wish, desear. Termina en SH. Okay. Entonces la regla nos dice que agregamos ES en tercera persona y decimos wishes. Tenemos el verbo watch, de observar o ver. Termina en CH. You see? Entonces, por eso en tercera persona tenemos watches. Luego tenemos fix.
reparar, termina en X. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que todo verbo que termina en X, agregamos ES. Por eso tenemos fixes. Luego tenemos el verbo do, termina en O. Entonces, por eso en tercera persona es does. ¿Ok? Porque se le agrega la ES. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esas son las reglas principales. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, she eats pizza. Ella come pizza. Si ve ya el verbo, ya lleva la S. Eats. Tal y como los ejemplos que han estado practicando ustedes con las daily routines. You see? He wishes a new car. Él desea un nuevo carro. Okay? He wishes a new car. Y el verbo wish ya lleva la modificación con ES. Carla watches movies. Y el verbo watch lleva ES. José studies at the university. Ah, recordemos, el verbo study termina en Y, pero antes de la Y va una consonante, entonces eliminamos la Y y colocamos IES, y por eso es studies. Ok, and this is part of what we got. Entonces, esto es parte de las reglas esas que solo se utilizan en presente simple. Ok, oraciones afirmativas en tercera persona o singular. No sé si todavía tiene alguna pregunta adicional, Ernesto. O si está quedando claro. Sí, sí, esta sí ya la entendí, ya la tengo claro. Ok, perfecto. Recordemos que estas se rigen por estas reglas. Estas son las principales. La otra pregunta es de que si, digamos, en el manual, ¿será que habrán hasta algunos ejemplos referente a lo que se está, digamos, explicando, teacher? Ok. De todas las clases, como hay veces que yo no me conecto y hay veces pues como que pierdo un poco la noción ahí, ¿verdad? Entonces quería saber si en el manual se podría reforzar un poco ahí para no perderme mucho. Sí, igual en el manual ahí hay partes también de las actividades. Por ejemplo, el uso de estas, no es tan explícita el uso de las reglas, pero sí hay ejemplos. Ya se lo voy a mostrar, permítame. Voy a dejar de compartir acá. All right. This is this one. Okay, acá. No están explícitamente las reglas como yo las tengo en la presentación, pero en el manual aparecen acá. Aparecen oraciones. Look. Affirmative statement, oraciones afirmativas. Y acá está, por ejemplo, she makes. Si ve ya el verbo, lleva la S. El verbo make lleva la S. She carries. Ah, y el verbo carry termina en Y. Por eso se modifica a IES en tercera persona. Por ejemplo, acá el verbo sends ya lleva la S. Helps, talks. Entonces, estas oraciones vienen a reforzar básicamente las reglas que yo les he puesto en las diapositivas. Ajá, estas son a modo de ejemplos adicionales a ellos. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Que el verbo make, acá, el verbo make, como está en tercera persona, se le agrega la S. ¿Okay? Y acá están las formas negativas, ¿okay? Que también estuvimos hablando de las formas negativas. Y acá, cuando ya agregamos una forma negativa, agregamos el auxiliar doesn't. Does y la forma negativa del not. Does not, unido, que es doesn't. Y entonces, cuando son negativas así, solo colocamos doesn't y el verbo ya no se modifica. ¿Por qué? Porque la modificación ya la lleva el auxiliar, que sería does. Ok, entonces acá, por eso el verbo va en forma base. Si ve acá, he doesn't carry boxes into the truck. Y acá dice, he carries boxes into the truck. El verbo va modificado. Acá el verbo no va modificado. ¿Por qué?
porque el auxiliar ya va modificado. Entonces, se modifica aquí en las negativas, se modifica el auxiliar, no el verbo. Y en cambio, en oraciones afirmativas, se modifica el verbo. ¿Por qué? Porque no lleva auxiliar. ¿Sí? Entonces, acá, cuando ya leemos estos ejemplos, y aquí están, estos ya son ejercicios, ¿sí? Para ver si hemos comprendido de mejor manera el tema. Aquí estos ejercicios son para conocer si en verdad hemos entendido. Ok. Ya, por ejemplo, con la actividad que estuvimos haciendo ahora, y tenemos esta, este cuadro. ¿Okay? Y aquí vamos a poner básicamente lo que hice con la, lo que hice con la actividad que estaban haciendo es que acá, en vez de llenar este cuadro, ¿ok? Estamos hablando de nuestras propias actividades. Porque, por ejemplo, acá usted escribe el nombre de su compañera y acá las actividades que su compañera hace. Acá el nombre de su otro compañero y la actividad que hace. Entonces, pero como son bien poquitas, por eso preferí mejor hacerlo así. ¿Okay? Que ella pueda expresar sus actividades y usted pues mencionarlas y luego el otro compañero y así sucesivamente. Es más un poco más de práctica. ¿Okay? Sí, correcto. Practica un poco más. Ajá. Una pregunta, Ernesto. ¿Cómo vamos con lo de la plataforma? ¿Pudo entrar? Fíjese que este día me volvió a llamar el técnico. ¿Sí? Y parece que sí habían unos errores ahí con el correo, pero ya revisé y sí, ya puedo entrar. Entonces quiero ver si me pongo al día con esas actividades. Sí, porque ¿verdad? Me tengo que llenarla. Ajá. Porque sí, de verdad que estoy bien atrasado. Sí, sí, sí. No sé si ya se había quedado usted la vez pasada en la explicación que di de cuáles son básicamente las que se tienen que llenar. No, teacher, no. Vaya, por ejemplo, le voy a explicar así brevemente antes de irnos. Vaya, mire, cuando usted entra a la plataforma, va a ver este layout, así. ¿Ok? Eso es lo que va a ver. Entonces acá, en Section 1, es la semana 1. La semana pasada, básicamente. Entonces, entra usted acá. Entra acá. Vamos a ver si carga. There you go. Ahí está. Entonces acá, ¿qué vamos a encontrar acá? Bien, acá vamos a encontrar un video y una tarea. El video, ¿de qué se trata el video? El video es de la videoconferencia 1, del día 1. Todas las videoconferencias son grabadas. ¿Okay? Todas son grabadas. Acá, por si usted se pierde una clase, por algo de motivo se le es imposible conectarse, se viene acá a la plataforma y acá donde dice videoconferencia, aquí aparece el tema de la videoconferencia y el número de la videoconferencia. Entonces acá básicamente está toda la clase. Aquí está toda la clase. La regla es llenarlo completamente la semana, ¿verdad? Ajá, vaya. Este es el video. A la par del video dice, mire, tarea 1. Entonces se va usted para acá. Y acá, esta es la tarea. Esta es la que se va a hacer. Por ejemplo, aquí dice Michelle y luego Floor Manager. Usted va a elegir cuál de las tres es la que complementa de mejor manera la oración. Luego acá, igual la número 2. Y así sucesivamente hasta llegar a las 5. Ya cuando lo has llenado, le da acá al botón enviar. ¿Okay? Y ahí tenemos tarea 1. Si en un dado caso cualquiera de estas le sale mal y usted quiere que todas le salgan bien, puede practicar las veces que usted quiera. ¿Ok? Acá. Acá, si usted se equivoca en una, pero quiere volverla a hacer y ya sabe cuál es la correcta, puede volver a practicar. Acá la idea es que usted practique. ¿Ok? Que vaya agarrando confianza y pues pueda manejar bien, de mejor manera, las oraciones acá y cuál es el complemento. La opción que mejor complementa cada una de las oraciones. Entonces, si acá no le va
por así decirlo, restar puntos en las actividades ni nada por el estilo, al contrario. Uh-huh. Es sí. bueno que pueda practicar. Entonces acá, tarea 1, luego aquí video de la videoconferencia 2, aquí está la tarea 2. Entonces esta también usted la haría, tarea 2. Tenemos tarea 3, tarea 4 y aquí tarea 5. Entonces son 5 tareas las que va a hacer de la semana 1. Luego nos volvemos devolvemos a la opción de curso porque ya estamos básicamente en la semana 2 acá. Uh-huh. ¿Okay? Entonces entra acá donde dice Unit 2 Daily Routines. Entra acá. Y pues acá igual vamos a llenar las que corresponden. Ah, por ejemplo, acá tenemos tarea 6. ¿Sí? Tarea 6. Sí. Tarea 7. ¿Okay? Que es la de antier, si no me equivoco. Tarea 8. ¿Sí? Que esa tarea 8 es la de este día. Es la que, uh-huh. la que acabamos de terminar, ¿ok? Esta. Tarea 9 es la de mañana y tarea 10 la de lunes. Entonces, okay. Ahí está. Entonces usted llegaría hasta esta, tarea 8, ¿ok? Hasta la 8 que sería el de este día. Exactamente. Sí. ¿Qué sería entonces? Espero llenarla, corresponderle y... Ok, perfecto. Y sí, ahí. Buena. Ajá. Buenas clases. Ok, perfecto. Entonces, cualquier duda que usted pueda tener, escriba al grupo, que ahí le voy a contestar cualquier interrogante que usted pueda tener, ¿ok? Creo que ahí parece como Mr. Majano. ¿Mr. qué? Majano. Majano, ¿verdad? Yes. Va. Sí, sí. Va. Chévere. Perfecto, entonces. Ok, see you tomorrow. Nos vemos mañana en otra videoconferencia, ¿ok? Ok, see you tomorrow. Good night, Mr.